Hace 2 años decíamos esto. Nos bancamos 2 años de dónde están las pruebas, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Escuchá o mirá, aunque sea un mini-mini, porque fue bastante más largo, Víctor Hugo Morales diciendo nunca estuvo procesado, imputado, ya no procesado, imputado. Bueno, un montón de gente diciendo de todo. Un mini-mini resumen de lo que fueron esos 2 años. Dale, míralo. Justificación. A mí me parece interesante que vos estés acá pudiendo aclarar las situaciones que para la gente son confusas. Por ejemplo, la pregunta que yo tendría para hacerte al respecto es cómo llegó a judicializarse esa situación. ¿Cuál? La de Chicón y Calcográfica. Llegó a judicializarse porque hubo una persona que hizo unos dichos y un fiscal la tomó. La impresión que yo tengo es que a la larga no van a poder mostrar nada. Lo del hijo y toda esa operación de violencia desbocada, insufrible, es la demostración de que no tienen gran cosa. Tengo una pregunta, capitán. Si yo digo que la Nata, el libanés la Nata, el acosador de niños la Nata, llamó indagatorio al vicepresidente de la Nación, ¿estoy mintiendo? Está aproximándose a la verdad. Se ha tratado de un fenomenal proceso de operación de prensa asociado a una extorsión mediática para lograr un objetivo final. Por Amado Vudú, yo no solo pongo las manos en el fuego, yo firmé todas las cosas que firma Amado Vudú, confío plenamente en Amado Vudú. Cuando te golpean a vos con operaciones de inteligencia política, con patrañas, con mentiras, con injurias de todo tipo, en realidad la que buscan golpear es a Cristina. Es una mentira, entonces yo no me puedo poner a contestar una mentira en forma permanente porque sería tomar la agenda que nos quieren imponer. Esta operación, esta campaña política que apunta a Amado Vudú no solo por ser el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, sino porque es una figura que puede ser nuestra sucesión como proyecto político. El doctor Vudú, muy buenos días. ¿Cómo está? Licenciado. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, licenciado, no hay muchas preguntas, no vamos a analizar el caso aquí. Las decisiones del juez lamentablemente tienen más que ver con la agenda mediática y con los datos que le fue tirando al diario Clarín que con la realidad de la causa. Mi compromiso es con el país, con el pueblo, con la Presidenta de la Nación. Yo creo que me están cobrando eso. Acá hay una comparación de que sería tal vez para un análisis psicológico, ¿no? Del tratamiento con el fiscal Campagnoli, que está suspendido. Hoy fue declarado por la Ciudad de Buenos Aires ciudadano ilustre. Y a usted el tratamiento es totalmente inverso. Si la persona es Campagnoli está todo bien, si la persona es Vudú está todo mal. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto. Obviamente yo no hice nada a favor de la empresa Chicone en el levantamiento de la quiebra porque yo no lo podía hacer. Vudú no lo ordenó, con la decisión en última instancia la tomó la FIP. Eso es una decisión política, de delito me parece que no hay con qué dar. La causa mediática ex Chicone. Cada vez parece más claro el poder de la corporación mediática en esta causa, originada en el plan del Grupo Clarín para quedarse con la impresión de papel moneda. Me parece que el expediente de los medios no va a terminar igual que el expediente judicial. Esto te lo digo desde ya. Ya hay toda una orientación mediática que Vudú ya es culpable. ¿Quién le baja línea a la gente de que alguien puede ser culpable o no? Nosotros. Los medios. El lema de los dones del multimedio es darle manija a Vudú, no importa cómo. Vudú más complicado, el título clásico. Vudú más complicado lo pone en público, ¿no? Ya no tiene, ya. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en una edición especial de síntesis porque hace minutos nada más el juez Lijo acaba de tomar una resolución que se da por primera vez en la historia política argentina. Hay un vicepresidente que ha sido procesado por...